the story of Walter Nebaker. Doing what he likes best, fighting crime in the streets. You see, Walter's a policeman. Unfortunately, the chief doesn't want Walter on the streets. Captain, get back to your cage, boy. Now! So Walter must fight crime in his own way, in the computer room. That's where he's an expert. Fortunately for me, Walter's advanced knowledge of electronics led him to experiment with what is called a hologram. That's a very fancy word for a three-dimensional picture that, when perfected, can be made to look real, sound real. As a matter of fact, given enough power, it can even be made to feel real. That's kind of what got me into this world. My name is Otto Man. You must be Walter Nebaker. How did you know that? It's on the programming you fed into my systems. I must say, Walter, you're very good. Very good indeed. I look wonderful. If you do say so yourself. Well, you programmed me to be honest. But tell me, why did you call me Otto Man? It means that you're the world's first truly automatic man. You can do anything because... you're not real. Oh, but I am. I'm as real as you are, just different. And thanks to you, perfect. Nobody's perfect, Otto Man. Well, that's not true, Walter. You've programmed me to observe other people and do whatever they can do as well as they can do it. Jimmy Connors playing tennis, John Travolta dancing. In fact, on a scale of 1 to 10, think of me as an 11. I've created a monster. No, what Walter really created was a wonderful force for good. Otto Man. That's me. Hoy presentamos Los Renegados. Sí, Gordon. Va para allá. Enterado. Muy bien, ya viene. Todos a sus puestos. Vamos, muévase. No dejen que se escape. Quiero que lo lleven con los trabajadores. ¿Entendido? Sí, sí, señor. Descuide. No dejaremos que escape. Todos listos. Ya viene. Si me entrego a ustedes, me matarán. No quiero publicidad por matar a un héroe de la guerra. ¿Quién demonios le dijo que algo así se publicaría en los diarios? Todos sus hombres los seguirían hasta el infierno y podrían jurar que no se enteraron de nada. Eres muy listo, chico. Pero ahora terminaremos con esto de una manera o de otra. Creo que prefiero arriesgarme de la otra, comisario. ¿Qué ha hecho de tu hermana, chico? Obligas a matarte, tendremos que entendernos con ella. Tu hermana, chico. Qué lástima que no estaba físicamente apto. Para servir a su nación, comisario. En el servicio le enseñan que es de hombres cobardes ocultarse tras mujeres y niños. Déjame acabarlo de una buena vez. No, aún no. Mantengámoslo encerrado por ahora. ¿Hasta cuándo? Hasta que firme este papel. Podrás en el infierno. Muy bien, ya pueden llevárselo. Y enciérrenlo bien. ¿Qué?
Hola, Walter. ¿Ah? Automan, ¿qué estás haciendo aquí? Ibas a reprogramarme esta noche, ¿lo olvidaste? ¿Reprogramarte? ¿En qué? En mi memoria. Ah, sí, tu memoria. ¿Lo olvidé? Vaya, Walter, tienes muy mala memoria. Eres muy gracioso. Pero tendrás que esperar. Tengo una cita. ¿Roxana? No es ella. Voy a ver a una antigua amiga de mis días de estudiante. Se llama Tere Fuentes. Ajá, la vieja llama renace. Ayer vi una película sobre eso. Sí, solo fuimos buenos amigos. Y a decir verdad, ella me ayudó a resolver algunos conceptos básicos que me llevaron a ti. Si no fuera por ella, tú no existirías. Debo conocerla. Sí, creo que sí. A ella le gustaría conocerte. Voy en un momento, Wally. ¡Déjame en paz! No tengo nada en tu contra, Teresa. Solo quiero que me firmes este papel del condado de Bishop en Arizona. Mi hermano me dijo que no firmara nada. Ah, sí. Pues tu hermano ya firmó. Aquí está. Lo único que tienes que hacer es firmar abajo de su firma. Te dan tu dinero y todos estaremos felices. ¿Dónde está? ¿Qué han hecho con él? No me presiones, cariño. O te daré tu merecido. Si algo malo le ha ocurrido al chico, me las pagaré todos ustedes. Quédate donde estás. Y fírmalo. Ahora. Wally, ojalá no hubieras venido. ¿Qué pasa? Nada, es solo que... Wally... pues está en problemas. ¿Qué problemas? Me llamó hace 2 semanas. Dijo que unas personas querían obligarlo a vender su parte de la tierra de papá. Chico me ordenó que si alguien venía a verme, no firmara nada. Alguien vino esta noche. Cálmate. ¿Cómo que ya te vas? ¿Y a dónde vas? Voy a llevar a Teresa a su pueblo. Se llama Bishop. Está cerca de la frontera. Tiene algunos problemas familiares que quiere resolver. ¿Y qué hay sobre mí? Es un asunto personal, auto. Su hermano tiene problemas. ¿Problemas? Hay algo muy confuso en todo esto. Hay una disputa por la tierra de su familia. Por eso vamos a ir allá. Anoche la forzaron a firmar ciertos documentos. Eso es contra la ley. Sí, pero Tere dice que el comisario de Bishop hace sus leyes. Podría ayudar mucho en una situación como esta. No esta vez, auto. Como te dije, es personal. Pero descuida, volveré el domingo por la noche. Pero si necesitas mi ayuda. Haremos algo. Si no me comunico el lunes por la mañana, irás a buscarlo, ¿de acuerdo? Muy bien, Walter, si crees que no me necesitas. No puedo creerlo. Una partícula me hace sentir culpable. Adiós. Buen viaje. Estacionate aquí, Wally. Esa es la oficina de la abogada. Vaya, vaya. Comisario Horton, venga a ver esto. Ah, es Teresa Fuentes, la hermana de Chico. Sí, es ella. Creo que no entendió el mensaje. Ponerla a trabajar para mí será un gran placer. Tere, no tengo la menor idea de dónde puede estar Chico. No lo he vuelto a ver desde que quedó en libertad. Le ofrecí representarlo, pero me rechazó. ¿Cómo salió de la cárcel? El comisario embargó la propiedad de Chico como fianza para salir de ahí. En primer lugar, ¿por qué arrestaron a su hermano? Creo que eso fue por daños en propiedad ajena. Él se volvió loco y dañó los transportes de agua del comisario. Y en este lugar hacer eso es como cortarse el cuello. Debió haber tenido una razón. Yo traté de hablar con él, pero creo que no hay nadie en quien él quiera confiar. Nadie excepto tú. Chico me llamó para advertirme que el comisario Horton quería forzarlo para que firmara la venta de la propiedad de mis padres. Después el alguacil Stone fue a mi departamento y me forzó a firmar. De alguna manera obligaron a Chico también. Sí, tengo ese papel aquí.
Me lo entregó la corte esta mañana, ya que yo soy albacea de la propiedad de tus padres. Véalo detenidamente. No veo nada extraño. Fíjese aquí bien, la firma de mi hermano en el documento. Carlos Fernando Fuentes, esa es su caligrafía, solo que no es su nombre. No, Carlos es un nombre legalmente, Chico es... Gretchen, Fernando no es su segundo nombre verdadero. Entiendo. ¿Y tu firma? Hice lo mismo que Chico. Rosa no es mi segundo nombre verdadero. Bueno, bajo circunstancias normales sería mi deber informar a la corte que no será el trato en la propiedad Fuentes. Hágalo. No conoce a estas personas, señor Nedeker. No, y tampoco me interesa. Solo quiero asegurarme de que todavía tienen a Chico Fuentes con vida. Veré qué puedo hacer. ¿Dónde te localizaré? Quisiera ir a mi casa. ¿Todavía tiene la llave? Ten cuidado, Teresa. Lleno de fantasmas. Sí, sé a lo que te refieres. ¿Alguna vez tuvo vida? Mi padre fue un hombre orgulloso. Amaba esta tierra y amaba a su familia. La casa siente que se ha ido. Stone, revisa bien la matrícula de ese auto. Vaya, vaya, vaya. Hola, Teresa. Comisario Horton. ¿Qué está haciendo en el auto? Está revisando la matrícula. Es alquilado. Nos informaron de un auto robado con esta misma descripción. Pero si este auto es alquilado, no tiene nada de qué preocuparse. ¿Dónde está mi hermano? No lo sé, en realidad. Pasó por aquí hace tiempo y averió todos mis camiones de agua. Nosotros sentimos pena por él por la muerte de tus padres. Así que el juez hizo un trato por su parte de la propiedad. Y lo dejamos ir. Yo no le creo. Después de lo que su ayudante me hizo. No sé a qué te refieres, Teresa. ¿Qué pasó con la matrícula del auto? La matrícula está bien. Pero... mira lo que encontré. Lo siento, amigos. Pero esta vez no va a resultar. Hay algo que no saben. ¿Y qué? Oiga, ¿qué le pasa? ¿Que no ve mi placa? ¿Soy policía? Entonces sabe que en este estado eso es ilegal. Podrían encerrarlo 10 años. Y eso es mucho tiempo. Vamos. Ya se le hizo tarde. No lo lamento, no sé nada de él. De Jack, ven acá, por favor. Sí, y que lo tenga todo listo, por favor. Sí, señor. ¿Sabes algo de Nedeker? ¿De Wally? No, no, yo no sé nada de él. Pero temo que yo sí. Vaya, gente mal, no lo vi entrar. Creo que son malas noticias. Walter Nedeker. Contrabando dañino. Viene de la computadora del condado de Bishop, en Arizona. ¿Nedeker arrestado por contrabando dañino? Fue allá.
ya con una joven llamada Teresa Fuentes. También está bajo custodia. Capitán, esto es un error o una trampa. Haré algunas llamadas para enterarme de lo que está pasando allá. Es usted muy amable, teniente, pero yo ya lo hice. ¿Qué averiguó? Nada, es por eso que voy a ir. Con todo respeto, agente Mann, creo que yo puedo encargarme de las autoridades locales. Cortis tiene razón. Le conviene ir con el teniente para que le ayude y no tenga ningún problema con uno de esos distritos jurisdiccionales. Como usted ordene. Le informaré en el camino, teniente. Pero, capitán, él... ¿Qué pasa, Roxana? No, nada. Agente Mann, ese ribete que trae en el cuello de su camisa significa... Sí. ¿Qué? Lo siento, es un secreto. Vaya. ¿Qué clase de auto es este? Es un auto experimental secreto del gobierno. Eso sí lo creo. Agente, baje la velocidad, rebasó el límite permitido. Claro, pero eso a mí no me afecta. Debimos dar la vuelta a la izquierda. Sí, lo haremos. No lo creo. ¿Qué fue lo que pasó? Es lo que hace una transportación básica, ¿no crees? Tal vez ya más me recupere. Bien, bajen ya. ¡Teresa! ¡Chico! Muchacho, sigue acomodando esos ladrillos. Y tú, linda, toma ese balde y ponte a trabajar. Ricardo, ven acá. Muéstrales lo que hay que hacer. ¿Firmaste? Me obligaron a hacerlo. Pero hice lo mismo que tú. Utilicé un segundo nombre. ¿Sí? ¿Y eso qué importa? Horton es el dueño de la ley de este pueblo. Él puede redactarlo en la forma que quiera. ¿Pero por qué, chico? Porque nuestra tierra está cerca de su condado. La utiliza para traer presos. Y una vez que están aquí, los pone a trabajar en su equipo. Chico, te presento a mi buen amigo Wally. ¿Hola? Chico, él está de nuestro lado. Vino hasta acá para ayudarme. Pues toda la ayuda que necesitamos ya viene en camino. Hablé con los renegados un poco antes de que me arrestaran. Oye, chico. Pensamos... pensamos que los hombres se sentían solos, así que... decidimos traer a tu hermana. ¡Momento, muchacho! Voy a atraparte, Gordon. Y voy a aplastarte como una cucaracha. ¿Sabes lo que no puedo entender? ¿Cómo un hombre tan feo como tú tiene una hermana tan bonita? No, Carl, ya sabes que nos gusta hacer lo mejor para ti y el gobernador. La banda de la escuela no podrá aprenderse la música en tan poco tiempo. Clay, esa es la clase de cosas que el gobernador quiere evitar este año. Solo voy a ir a ver lo que estás haciendo. Ah, Carl, ya sabes lo que estamos haciendo. Siempre estamos arreglando las carreteras del condado. Puede ser, pero has hecho muchos gastos. La asamblea estatal presiona al gobernador. Tengo que sacar fotografías de lo que haces con el presupuesto. ¿Fotografías? ¿Cuándo será la próxima junta? En 14 días. Bueno... dame tan solo 7 días para encargarme de los últimos detalles. Y haré que tú y el gobernador estén orgullosos. Cuento contigo, Clay. Hasta luego, Carl. Stone. Voy. Necesito hablarte. Dime, cierra la puerta. Tenemos problemas. El presupuesto que nos da el gobierno para las obras públicas. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Cuántas obras han empezado? Ninguna. Ninguna. No, no, pero pensamos empezarlas el día 1 de abril en cuanto terminen su casa. Tendremos muchos problemas si no envías a la gente a que repare carreteras y puentes. Tienes 5 días. ¿5 días?
El equipo está trabajando en su casa. Si necesitas más presos, tráelos. Yo pondré más guardias hasta que termine la inspección. Sí, señor. Sí, Cursor, lo sé. Sé que nuestra reserva de energía está disminuyendo. Ha sido un viaje largo. Tenemos que encontrar pronto una fuente de poder. ¿Dijiste algo? Sí, que ya casi llegamos. Bishop está cerca. Por un momento pensé que todo esto había sido un sueño. Qué bueno que llegamos, me preocupa Wally. ¡Vamos, suban todos, deprisa! Oiga, ¿de qué se trata esto? ¿A dónde vamos? Trabajarán de noche. Algunas personas son mayores, están cansadas. Si se caen, los sepultaremos. ¡Vamos! ¡Deprisa! ¡No empujen! Máteme y el comisario jamás tendrá la firma que desea. Ah, ¿sí? No necesitas la mano izquierda para firmar. Y ustedes serán tratados igual si desobedecen. ¡Vamos! ¡Arriba! No creo que les guste mucho la intervención federal en este lugar, así que... si no le importa, creo que es mejor que vaya solo y hable tranquilamente con la abogada. Estaré por aquí cerca. Tengo que solucionar un pequeño problema con el auto. ¿Tiene problemas con este auto? Sí, no es nada que no pueda arreglar con una fuente de poder. De acuerdo. Hasta luego. Buena suerte, teniente. Gracias. ¡Escuchen! ¡No es un campamento de verano! ¡Pónganse a trabajar! ¿Cómo está tu mano? Ya está mejor, gracias. Lo lamento, no debí provocar algo como eso. Seremos libres más pronto de lo que crees. Estoy seguro de que este camino nos llevará a la fuente de poder, Curso. ¡Auto! ¡Automan! ¡Detente, regresa! Sí, Curso, sé que está allí Walder, pero no tengo suficiente poder. Si no llegamos pronto a la planta, entonces no podremos ayudarlos. ¿A quién viste? ¿Eh? ¿A nadie? Es que... creí haber visto a un amigo. Pero debe haber una forma de solucionarlo. Teniente, hasta que llegue el juez y dicte la sentencia, este muchacho es propiedad del condado. No tengo una autoridad para liberarlo si ha cometido un delito. Wally no lo haría, no es esa clase de oficial. El contrabando que traía no era inocente. Comisario, no sé qué clase de operación maneja, pero voy a averiguarlo. Y cuando lo haga, mejor empiece a orar. Escuche, amigo. No voy a tolerar su altanería. Lo que le digo es cierto. Hay un policía en la cárcel acusado de contrabando. Va a tener un juicio rápido y justo por ese delito. Así que váyase con sus modales citadinos de mi condado. Hombres como este me los como en el desayuno. Oiga,
¿Qué tiene en el cuello? Envenenamiento por radiación. Fui jefe de seguridad en una planta atómica. Entiendo. Usted vigílelo mientras yo veo cómo va. ¿Otomán? ¿Eran necesarios tantos insultos? Claro, creo que me dieron autenticidad. Ajá. Escucha bien. Aquí he descubierto suficiente corrupción como para que el Ministerio Público trabaje todo el año. El comisario obliga a los ilegales que cruzan la frontera a duros trabajos forzados. Y utiliza el mismo equipo para laborar en su tierra. ¿A quién quieres que le digamos esto? ¿Digamos? El teniente Cortés y yo vinimos juntos. ¿Juntos? Sí, en mi auto. ¿Vino en tu auto? ¿Trajiste a Jack? No pude evitarlo. No, ni siquiera me lo digas. Solamente asegúrate de que Jack traiga al encargado de revisar el presupuesto estatal inmediatamente. Horton se lo ha gastado todo en sus cosas. Después verás a una abogada llamada Gretchen Lewis. Es amiga de Teresa. Te ayudará con la evidencia que tiene en los archivos. No me gustaría dejarte aquí solo. No hay alternativa, Horton. Vete. Sabía que Horton dominaba todo este condado. Lo que temo es que no sé qué tan lejos intente llegar. Lo que necesitamos es que alguien lo descubra. Hablé en el Capitolio con un señor llamado Carl Donovan. Para cuando responda a su llamado, Horton habrá agregado un ala más a su casa. No, si fuera usted, iría a Washington a exponer mi caso en persona. Tiene razón, lo haré. Lo que no puedo creer es que el comisario haga sus fechorías sin dejar algún documento como rastro. Se las ha arreglado para que yo no tenga nada y yo no me considero una persona ingenua. Debe haber algo. ¿Nos ayudará a encontrarlo? Haré todo lo que pueda. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Son los renegados. La pandilla de Chico. Si se acercan a los dominios de Horton, esta será una masacre. Me encargaré de ellos. Si no los detenemos, la vida de Walter estará en peligro. ¿Podrías darme un vehículo de dos ruedas en lugar de cuatro? Perfecto. Y ahora, vestimenta para la ocasión. Automaníaco. Vaya. Ah, debo decirte que tienes muy mal gusto, ¿eh? Toda la cerveza que puedan beber. Yo pagaré la cuenta. Lo que tú digas. Creo que se resolverá nuestro problema. ¿Sí? ¿Y cómo? Los renegados acaban de llegar al pueblo. Le dije a Lucy que les dé de beber. Van a tratar de rescatar a Chico del equipo de trabajo y cuando lo hagan, no responderemos de los que mueran en el tiroteo. ¿Te refieres a Chico y a ese policía? Eso para empezar. ¡Qué bonito pueblo, eh! ¡Lástima que lo acabaremos! Y eso es lo que... La cerveza es gratis, muchachos. Está de oferta todo el día. ¡Como cumplimos! ¡Salud! ¡Oigan, muchachos! ¡Miren eso! ¡Es una belleza! ¡De acuerdo! ¡Es una belleza! ¡Hacia el guerrero de la carretera de mamá! ¡Vamos a verlo! ¿Quién de ustedes es el líder? Soy yo. ¿Tienes alguna objeción, amigo? Sí, odio a los que fuman. ¡Ah! ¿Qué haces? ¡No se lo permitas! Amigo, tienes problemas.
Te has metido en un verdadero problema. De ser ustedes, no arriesgaría la oportunidad de rescatar a Chico, su amigo, sin exponerlo. ¿Ah, sí? ¿Y quién va a oponerse? También tienen a un amigo mío. Y tengo un plan para rescatarlos a los dos. Sí, pues nosotros tenemos un plan. Iremos por él, destruiremos todo y adiós. Si ustedes disparan, toda su pandilla, incluyendo a Chico, acabarán muertos. Háganme caso y nadie correrá peligro. ¿Y por qué crees que alguien quiera hacerte caso? Las reglas de la carretera. El mejor motociclista será el líder de los demás. Sí, pero tu motocicleta es de carreras. Así es, pero usaré una de las suyas. Está bien, hablador. Vamos a dar un pequeño paseo. Haremos lo que haga el cabecilla. ¿Quién es el líder? Señor Donovan. Señor Donovan. ¿Sí? Soy el teniente Jack Cortes del Departamento de Policía de Los Ángeles. ¿Qué puedo hacer para usted, teniente? Es sobre el comisario Gordon del condado de Bishop. ¿Qué le pasa? Lo que pasa es que ese comisario es un ladrón. Oh, ¿por qué lo dice? Es una historia algo complicada y si no le importa, se la contaré en el camino. ¿En camino? Teniente, ya hice mis planes. Voy a visitar el condado de Bishop la semana entrante. Será demasiado tarde. Tiene que ir ahora cuando no lo espera y sorprenderlo. Teniente, ahora tengo muchas cosas que hacer. Es algo que no le gustará ver primero en los diarios, especialmente aquí, en los de Washington. Clay, necesito hablar. ¿Te trae por aquí, mi amor? Hay un problema. Unos policías de Los Ángeles han estado haciendo preguntas y saben las respuestas. ¿Quién les dijo? No lo sé, pero han descubierto toda la operación. Será muy difícil que nos prueben algo.
Si hiciste lo que te dije. Les tomaría años revisar todos esos papeles. Pero ese no es el problema. El teniente Curtis va en camino para la capital del estado. Planea traer a Carl Donovan inmediatamente. Donovan me prometió una semana. Si Curtis lo convence, vendrá hoy mismo. Stone. Dime. Que todos los presos salgan de esta zona. Quiero que los saques a todos de aquí. ¡Pronto! Muy bien, todo el mundo. ¡Vámonos de aquí! No se puede confiar en nadie. Te equivocas, chico. Se puede confiar en alguien. Espero que llegue antes de que sea tarde. Bien, caballeros. Primero rescataremos a nuestros amigos. Pero cuidaremos que nadie salga lastimado. De acuerdo, amigo. Pero si ellos empiezan a disparar, nosotros también. Dije que no habría armas y no quiero discusiones. Oye, amigo. ¿Crees que nos estarán esperando con pistolas de agua? Horton tiene un arsenal completo dentro de su casa. Les dije que tengo un plan. Si llegamos allá con las armas, correremos un grave peligro y también los que vamos a rescatar. Pero si no llevamos armas, ellos nos van a eliminar. Sí, claro. No. Escúchenme todos. Yo soy el líder de los renegados, ¿no es así? Sí, solo hasta que rescatemos a Chico. Muy bien. Su líder les está dando una orden. No habrá armas de ninguna clase. Está bien. Oh, debe estar loco. Bien, ¿qué opinas? No sabe lo que hace. Pero es el líder. Les dije que todas. Hagamos lo que dice. Eso es todo. ¿A dónde vas? Voy a hacer algo para protegerlos y que estén seguros. ¿Y qué hay de tu seguridad, man? No se preocupen por mí. Soy indestructible. Sí, Wolfer, así es. Este es el lugar. Tiene problemas y deberíamos ir a ayudarlo. Dijo que no. Esperaremos un poco más. Sí. Eso nos detendrá un poco, Curso. Pero no creemos que el comisario y sus hombres se queden sin armas, ¿verdad? And try to fire those. Gentlemen, I've rendered all of their rifles and... Caballeros, he arruinado todos sus rifles y sus pistolas. Te felicito, man, pero ellos ya portan armas. Descuide. Man. Caballeros, enciendan motores. Claro. Está bien. Déjeme ir. No es posible, Linda. Déjeme. ¡Oiga! ¡Oiga, déjela en paz, cerdo! Que le di.
muchachos, vayan por sus rifles. Llegaron los motociclistas. Sí, señor. Pues yo también. Eso va doble por mí. ¿Dónde está tu amigo, man? ¿Se fue? Sí, se fue. ¿Se fue? ¿A dónde? No me dijo a dónde. Ese sujeto es especial. Si tú supieras. ¿Así que dejó a su esposa? Sí, qué horrible, ¿verdad? Ah, bueno, horrible, horrible, eso depende del punto de vista. Acaban de traer esto. Es para Walter y el señor Mann. ¿Se oye un tic-tac? No, ni siquiera tiene sonido. Puedes pertenecer a la pandilla, gracias, los renegados. Oh, lo siento por ustedes, amigos, no les tocó. Capitán, mire lo que enviaron los renegados. ¿Renegados, eh? Bueno, creo que eso te quedará muy bien, Ebiker. Escúchame. Acabo de tener una larga charla con Carl Donovan. Y él me dijo que a Horton le darán una cucharada de su propia medicina. Lo
sentenciaron a 10 años de trabajos forzados. Eso fue lo que le impusieron de castigo. ¿Trabajará con los reclusos? Así es. A eso le llamo justicia poética. ¿Qué hay sobre Gretchen Lewis? ¿Qué? Pues será condenada porque ella fue su cómplice, ya que se dedicó a ocultar todas sus fechorías. El Departamento de Inmigración les legalizará todos sus papeles. Parece que ustedes hicieron un buen trabajo en ese condado. Bueno, auto, digo, el agente Mann tiene su crédito, ¿eh? ¿Me veo bien? Muy atractiva. Roxanne, yo no sabía que te gustaban los hombres de aspecto salvaje. Bueno, cada día se aprende algo nuevo. Ten cuidado, mujer. Ay, me encanta que me dé órdenes.